Y ya empiezo con lo más importante de la mandala, que son los pétalos. Primero se empiezan con pétalos muy muy chiquititos y después cada vez se van agrandando y agrandando y agrandando más los pétalos. Igual esta es mi manera de hacer mandalas, hay millones de distintas formas de hacer las mandalas, pero así es como a mí me gusta y como las hago yo. Obviamente después, si ustedes empiezan a hacer mandalas, van a encontrar su propia forma, su propio estilo. Pero nada, también si están recién empezando a hacer mandalas, les recomiendo que no hagan una mandala completa, hagan una mandala en una esquina de una hoja, una media mandala, que así va a ser mucho más fácil si recién estás empezando. Y como pueden ver, siempre yo le agrego más círculos con el compás a la mandala para ayudarme a que todos los elementos queden a la misma altura, eso ayuda un montón. Y ahí empecé de vuelta a hacer otros pétalos, pero estos más largos, un poco más grandes. Y así es básicamente toda la mandala, hacer pétalos, pétalos, pétalos y más pétalos. Uno con distintas formas que otros, uno más grande que otros, variarle muchos detalles, muchos contornos y eso. Como pueden ver, ahora yo le estoy agregando puntitos que son simples, pero le dan el toque. También mientras hago la mandala, yo voy girando la hoja, que si ustedes giran la hoja siempre es muchísimo más fácil de hacerla y de que te queden bien los pétalos. Igual, si un pétalo te sale más grande que otro, no importa, porque después se le agregas muchos detalles, se disimula, todo se disimula, se oculta y después no te das cuenta de qué pétalo era el que te había quedado mal. En serio, se los digo, a mí muchísimos pétalos me quedan mal, me quedan chueco, me quedan chiquititos. Pero no importa, después cuando lo pintas o cuando le haces todos los detalles, cuanto más detalles le agregues, mejor te va a quedar y más se va a disimular esa imperfección que tuviste. Otro tip que les doy es que terminen sus figuras, o sea que no dejen que todos los pétalos, todas las rayas se conecten, que no haya como un espacio en blanco. Traten de conectar todas las figuras, completarlas todas, que eso, aunque sea una mínima diferencia, después se nota. Y nada, si ustedes practican mucho, muchísimo, ya con el tiempo van a ver que van a mejorar un montón y las mandalas les van a quedar re lindas. No es algo que cuando hagas a la primera vez ya te sale perfecto. La mandala es algo que lleva muchísimo tiempo, muchísima práctica y muchísima dedicación. Así que si quieres hacer mandalas, intentalo, ponete a practicar un montón y seguro te salen hermosas. También si estás interesado en aprender, tengo un video que dura bastante y es bastante completo sobre cómo aprender. Por si lo quieren ver, es el segundo video de mi canal. Y nada, ahora los dejo conmigo dibujando y una música relajante. Y como pueden ver ahí, me cambié de microfibra, de fibrón,
porque antes estaba usando un Unipin Fineline que me dieron en la librería del chino, pero era muy finito y sentía que prefiero el Sharpie, como que le fluye más la tinta. Así que nada, me cambié a mi Sharpie Ultra Fine de siempre. Baby, yeah. Ooh. I should breathe love.
found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Y bueno, eso fue todo el video, espero que les haya gustado, que hayan llegado hasta esta parte. Y nada, les dejo mi Instagram, mi TikTok y gracias por verlo. Espero que no se les haya relajado, les hayan servido los tips y nos vemos en el próximo video.